Vampirella. ¿Qué significa soñar con la muerte? El miedo a la muerte es algo que nos acecha continuamente, sin darnos un descanso durante toda nuestra vida. La tememos hasta que nos ocurre, y ese miedo se vuelve más real conforme nos hacemos mayores y perdemos abuelos, padres o amigos. Vamos tomando conciencia de lo que realmente significa y cómo los sueños muestran todo aquello que nos preocupa. La muerte puede estar presente, pero no tiene por qué significar algo malo. En líneas generales, los sueños con la muerte reflejan un cambio en tu interior. Aunque para las personas de edad avanzada, este tipo de sueño sí que puede significar preparación y aceptación de la propia muerte. La científica analista de sueños Jane Teresa Anderson asegura que soñar con nuestra propia muerte es una reacción a situaciones de estrés diarias, como el conflicto, el luto, la ruptura o el cambio en relaciones, así como el miedo al futuro. De acuerdo con Anderson, soñar con tu propia muerte usualmente indica un cambio en tu vida, como un matrimonio, un embarazo o simplemente ver el mundo de otra manera, donde pones fin a una situación y comienzas otra con una nueva actitud. Estos sueños también pueden ser indicadores de malos hábitos o de comportamientos autodestructivos a los que hay que ponerles fin. Cuando se sueña con la muerte de un hijo, es un indicativo de que nos sentimos responsables por la seguridad de los niños y nos preocupa que algo malo pueda sucederles. El cambio de comportamiento en los hijos, principalmente en la adolescencia, también se manifiesta como muerte en los sueños. Cuando es nuestra pareja la que muere en nuestros sueños, es muy probable que se atraviese por una etapa de cambios en los próximos meses, que podría estar afectando a la pareja, provocando un distanciamiento o preocupación por perder al ser amado. La muerte simboliza la transformación y el sentimiento de lo que un ciclo está llegando a su fin para comenzar otro. También es normal que sueñes con la muerte de personas que quieres, cuando sabes que están pasando por un mal momento. No les deseas la muerte, es que les deseas otra vida mejor. Algo distinto ocurre cuando lo que soñamos tiene que ver con una persona muy querida que ha fallecido. A pesar de que pasen los años, puedes seguir soñando con esa persona que en su día te dejó y que todavía la tienes muy presente en tu mente, en tu corazón y en tus recuerdos, tanto que tienes múltiples experiencias oníricas con esa persona. Los sueños con cementerios suelen producirse cuando tienes la necesidad de avanzar, cuando tienes que tomar decisiones o cuando debes sacrificar algo importante para seguir evolucionando, pero las dudas o la inseguridad te lo ponen difícil o te bloquea. Si sueñas que estás en un cementerio y los muertos salen de sus tumbas y resucitan, quiere decir que estás muy anclado a alguien o algo de tu pasado y que no has conseguido cerrar ese ciclo. El ataúd en sueños es un anuncio de riñas, peleas y una pérdida de personas que no van a morir, sino que se van a alejar de tu vida. Se trata de un cambio de ciclo de vida y de personas que están en ella, pero también es un reflejo de tu mundo interior y de las cosas malas que necesitas enterrar.